Hello. No. ¿Ya se me iba? Ay, perdóname, es que están pasando muchas cosas. Sí. No me puedo concentrar. Hasta luego. Ahora sí que pestañeo de verdad. Aló. Aló. Hablando de cosas. Vamos a movernos y os cuento. Que hay noticias. ¿Mi moto? ¿Dónde está? ¿Tu moto era una roja que estaba aquí aparcada? Sí, es que sí, claro. Esa. ¿Quién la arrolla? Hostias. Vale. Te quiero. Por favor, por favor, no estoy robando mi. Por favor, para. Policía, policía, vale. Está robándola mucho. Al fin del mundo, por favor. Vale. Escúchame. Y tengo planeado alquilarme un piso en el centro. Venimos. Alquilo uno y hablamos por ahí, que os pilla de camino también. ¿Cómo veas? Yo es que no sé dónde está Kira. Ah, vale, pues comentárselo, cualquier cosa me llamáis, ¿vale? Que alquilarlo lo voy a alquilar ya. Vale, venga.
Aquí, voy. ¿En cuál? Voy. Aquí. Segunda. Ah, vale. Hola. ¡Ábrelo! Ole, güey. ¡Abre! No, abre, no salgas. Es un poco todo rosa. Está de puta madre el caso Blood. Ah, que sí. Bueno, a ver. A ver, cositas y Aguro, sí. Tú primero. Chiquitines. ¿Cuántos puntos nos interesan? Yo diría que dos. ¿Vosotros? Si son dos, hay que sacrificar un punto. Puta madre. Vale, un segundo. ¿Sí? ¿Qué pasó, Cero? Buenas, vale, te explico una cosilla. ¿Vuestro equipo cuánta gente era? Porque así calculando sé que soy entre 3 y 4, pero a lo mejor soy alguno más. Somos muchos más. ¿Cuántos? ¿Sí? Más o menos. Depende, dime primero por qué yo te digo. A ver, te explico. Necesito un pequeño equipo de confianza. Y sé que vosotros sois de confianza, ¿vale? Tiene que ver con unos trabajitos que ya habéis hecho. No sé si sabes a lo que me refiero. Los colores. Ajá. ¿Qué tiene? Vale, pues necesitaría que hicieses unas gestiones con unas cuantas. ¿Cuántas son cuantas? Unas cuantas no son muchas. En plan, a lo mejor una decena. Una decena bicolor. ¿Docena? No, ¿Decena? Sí, una decena bicolor. Bicolor, Simón. Sí, puede ser. Vale, lo digo para que mañana, si tienes tiempo, te pases. Mira, por... Dime. Mañana no sé si te voy a poder decir que lo podemos hacer, porque bueno... Como No. O sea, el caso está es hacerlo poco a poco, pero es para ir hablándolo más tranquilamente. Es que, mira, yo te explico cómo hacemos nosotros normalmente. Sí, dime. ¿De una? O sea, de una. Intentamos hacerlo lo más rápido posible. Como mucho, si es mucho, 2 días, pero no hablamos más de eso. Vale, pues hacemos una cosa. Cuando esté ruso, Simón. Lo mandas directo a mí, ¿vale? Simón. Y ya a partir de ahí gestionamos. Perfecto. Ahora otra cosita que te quería preguntar. Sí, dime. Con el tema, ¿tú sabes algo de computadoras? A ver, yo no, pero tengo gente que sí. A ti no, pendejo, estoy hablando por teléfono. ¿Qué necesitarías? Un aprendiz. Sí, ¿y qué necesitarías? Que aprenda. Vale. Sí, tengo a la persona adecuada bastante... Es bastante cercano, de hecho. ¿Simón? ¿Qué? ¿Se puede decir? Sí, no tengo problema. Sí, de hecho ganó una competición en su momento. Sí. Así que por un pequeño precio no tendría mucho problema seguramente. ¿Te sabrás cuánto? Así a ojo no sé qué precio tendría enseñar a una persona con el tema informática. A ver si por algún... Basicote. Así como tal... A ver si me enterase por... Claro, es que el problema es que eso es bastante carillo, eres consciente. O sea, aprender eso se acercaría bastante entre los 100. Claro. De todos modos se puede hablar eso perfectamente con lo que tenemos que hablar también de... Sí, bueno. ¿Ves? Y podemos llegar a acuerdos. Puede ser, Simón. ¿Vale? Está bueno. Venga, pásalo bien que eres Lisi, anda. Igualmente. Chao. Adiós. Bueno, pues ya tenemos un equipo de unos 5 o 6 Merc para el tema de las tarjetas. ¿Muy bien? No, ruso, rastas y varias personas más.
Contacto del Badu. No lo entendí. Sí, no, vale, a sí. Ver. Dime. Yo diría que nos interesan dos puntos. ¿Qué opináis vosotros? Sí, también. A ver, yo por lo poco que me enteré es por cada punto 25, ¿no? Sí. A ver, tenemos el negro, se podemos pagar el negro, no creo que tengan problema. Pues sería 25, 50, sí, a ver, dos puntos estaría bien. Vale, ¿os interesa pillarlos ya e ir a explorar la zona? Sí, pero tenéis que tener en cuenta que esos puntos hay que defenderlos, hay que ir armados. Claro. Por eso, tenemos que valorar la idea de ir armados y demás. Pero, ¿cuánto dice? Mira, tenemos pipa todos. Eso es. Vale, sí. Este, sí. Yo no tengo. ¿No tienes? ¿Qué ha pasado con la que tenías? Kirosi, membresía, dinero guardado para por si las moscas ocurre algo. Te ha dicho el arma, no el dinero. Ah, el arma. Claro, ¿qué pasó con el arma? Puede que hiciésemos determinada misioncilla en la que yo acabé de echar plomo. ¿Y después de esa fuimos a comprar armas? Ya, pero no compré no para mí porque ya. Yo iba a interrogar. Yo qué sé, yo pensaba que pillaron patuzos. No. Entonces, puta, me ibais a hacer el lío, que yo iba a poner el precio de su arma también. Desde mi punto de vista es una gilipollez. ¿El qué? Pero como veáis. ¿El qué? ¿El qué? Lo de los puntos. A ver, pero explicarme, porque vosotros me habéis arrastrado. Que por cierto, he dejado tirado a un grupo de gente que estábamos hablando de negocios también. Bueno, da igual, luego hablas de eso. Esto es más importante, creo. Sí, ahora cuando acabemos de esto, ¿por qué ves que es una gilipollez? Porque nos sacamos mucho más con los robos. ¿Y tú no qué sabes? Pero sí. Samael, da igual, esto te da estatus. Necesitamos estatus. ¿Qué estatus? Samael, en la ciudad somos la banda más débil a ojos de todos. El único que tiene un ordenador es este de aquí, ¿vale? Sé de sobra que los delisis no van a venir a por nosotros. Sé de sobra que los valentinos no van a venir a por nosotros. Pero te recuerdo que están los Malmström, te recuerdo que está Calle 6, te recuerdo que están los espectros. Y los espectros ya han venido en repetidas ocasiones a tocarnos las narices y ver qué hacemos. Hablando de... ¿Entiendes? Un momento. Vale. Si se le cruza por la cabeza en algún momento venir a por nosotros, estamos de patitas en la calle. Y créeme que ninguna banda se va a meter a ayudarnos por muy amigas que sean. Porque nos respetan, más no se van a mojar los calzones. Cosa que lo entiendo perfectamente. Sí, porque vamos a ser sinceros, y no quiero que lo toméis a mal, pero la gran mayoría de bandas ahora mismo, por el único que se mojarían de los que estamos aquí, es por mí. O por mí, perdona. Bueno, pues... Yo levanto muchas pollas, como quien dice. Sí, y la gran mayoría de bandas llevan algún local y... Spoilers, me necesitan. Soy ladrón y ya me salvo, entonces tengo todo. Eso sí. Ese no es el punto, vamos a ver que no se mojarían sí. Sobra, porque más que nada... Pero no, si a mí me da igual que se mojen. Ya, vale, a ti te da igual, a mí no. Vale, pues a ti. Ya, pero es que en el mercado la información de quién es la cabecilla de todo esto es la mía, no la tuya. Y como vengan a por mí, a ver qué cojones hacéis vosotros. Porque os quedéis sin mecánico, os quedéis sin banda y os quedéis sin mí. Si te quieres arriesgar a eso, adelante. No, es algo que te estás arriesgando. Lo que nos alegramos todos a este, meternos aquí. A ver. Presiento que antes de esto ha habido una conversación en la cual no he estado. Pues yo tampoco, la verdad. No, no ha habido una conversación. Era de nada. Era la conversación de quién la tiene más larga en la ciudad, sinceramente. A ver, estamos en New City. Todas las conversaciones vienen así. Vale, ¿sí? Hablé con Leo, porque Leo me pasa información, porque Leo está preocupado. ¿Por qué? Más que nada porque su banda, seamos sinceros, es una banda muy grande y muy fuerte. Sí. Es así, es verdad. Vale, no sé si él es el jefe de los valentinos, no sé si simplemente forma parte y ocupa un rango alto, me da igual, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que tiene información. Y me ha pasado información. Y es que para el resto de bandas ahora mismo somos el hazme reír. Por eso estas mujeres del DC han venido a echarnos una mano, porque me tienen en estima y no quieren que mi cabeza acabe puesta en un puto palo por ahí. Efectivamente. Básicamente.
Por cierto, justamente me habéis delatado que flipas los del ISIS. ¿Por qué? Nadie. Sobra, ¿eh? Nadie. No. Pero que se ha filtrado información de todos nosotros. Todos. Tanto bandas como integrantes. Uh-huh. Y rangos. Bueno, si tú lo dices. Sí, sí, porque no vinieron diciendo soy de estos, ¿verdad? Otros, bueno, se los oí. Filtraron de varias bandas. No, de varias no, creo que fueron de todas, menos los espectros se hacen de la tarde. Pues un poco difícil pensando que la única vez que me pueden ver con el traje puesto. Ya, pero igualmente. No es porque te vean con un traje puesto. Claro, eso igual es. Porque en el banco donde llevamos el dinero negro. Es un banco donde estamos todos los nombres de las bandas registradas. Básicamente. Eso lo han hackeado, por lo tanto, tiene nuestro nombre. Banco en el cual yo nunca he entrado. No has entrado, pero al estar en la banda ya está registrado. Ah, no. Pues vaya gilipollas. Ya, pero bueno, se filtra en su momento, pero bueno, ya que. La cosa es esa. Tío, tenemos que hacernos fuertes y es así, porque a este paso, vale, sí, tenemos portátiles, pero ¿de qué nos va a servir los portátiles cuando vengan 5 personas, nos entren desprevenidos? ¿Y de qué nos van a servir los grafitis? Pues los grafitis para dejar marcada la zona, para empezar a movernos, para que la gente vea que estamos. Qué paja mental. Para tener dinero, ese dinero convertido en armas, esas armas de fuerza. Pero si es que sabes perfectamente que el dinero. No, yo no voy a discutir nada. No, yo tampoco, se va a quedar así como los plichos, dos zonas y punto. A quien no le guste, me coma los huevos por bajo el culo. Ya está, fin de la conversación, así es. Ya veré cómo sacar el dinero. Pero el dinero está en su jefe, por lo tanto. El dinero está en el banco, sácalo de ahí. Ya, yo soy la jefa y él es su jefe, pero se supone que aquí hablamos todos. No es una cosa que yo lleve únicamente la voz cantante. Simplemente era la que representaba y os cubría las putas espaldas. Pero lo que estoy viendo es que en el momento de cubrirme a mí las espaldas, se pone pegas para todo. Es lo único que me está quedando claro. Bueno, ¿sí? De hecho, como tal, solamente hay una persona que pone pegas siempre. ¿Quién? ¿No? No sé, no sé. ¿Quién va a ser? Está bien que ponga pegas. Sí, eso no es malo. Porque no, eso, pero... ¡Cállate, coño! ¡Callaros todos! Que ponga pegas está bien porque da una manera distinta de ver las cosas y da una manera distinta de pensar en las cosas. A ver, pero... Lo que sí que no tal es que tenemos que pensar en algo. La gente de las bandas hacen estas putas mierdas. Son mierdas, a sí. A ver. Sí, pero nos tenemos que rebajar un poco si a tenemos ver. Que intentar tener algo de renombre. Así de simple. Es una cosa, Kira. No tenemos que parecernos a los demás. A ver, ¿puedo comentar una última cosa? Sí. Vale, a ver, es que desde que me invitasteis a esto de la banda dije, vale, voy a investigar un poquito qué significa en general, ¿sabes? Investigué un poquito sobre los hijos del vudú y demás y... A ver, sí que tengo que decir que, por ejemplo, eso de los disparitos... Los atraquitos y todo eso, justamente, de hecho hay más de uno de la banda que estaría, voy a decirlo suavemente, bastante contra. Lo sé porque me he criado entre ellos. Vamos sí, no, pero que no te lo estoy diciendo a ti, se lo digo a él. La cosa es que está bien que estéis en contra de darnos de tiros, porque sí, yo también lo estoy. Yo soy una persona que va y deja un pollo descabezado en una casa y se va. ¿Por qué? Porque así me gusta actuar, me gusta meter miedo, pero no me gusta darme de tiros. Pero si tenemos que recurrir a eso, vamos a tener que recurrir ahora o dentro de 5 días. Sí, pero es que si no recurrimos ya, puede que dentro de 5 días vengan con unas armas mejores, vengan con apoyo, con lo que sea, y entonces vamos a comer mierda. Tú lo estás diciendo y es que es lo que nos cae. Es que eso va a pasar. ¿Qué pasó en esa misión que lo sabes bien, ¿no? Sí, yo salí bien. ¿Qué pasó? A ver, lo que ocurrió básicamente es todo el mundo. Pues bueno. ¿Qué ibas a decir de lo tuyo? Lo que ocurrió básicamente fue
caísteis todos, intenté rescatar a Kira, ya era demasiado tarde, todo el mundo ahí iba o con su fusil o con la escopeta. Vale. De hecho, deberíais conseguir... ¿Por qué eso se consigue con el negro o...? Es que no sé cómo funciona. ¿El qué? El armamento... pesado. Yo tampoco, solo sé que de momento son escopetas, vale, no sé más. Yo sé cómo conseguir. A ver, tenemos los teléfonos. Vale, vale. El dinero negro es fácil, pero no sabemos qué armas hay. Lo único que nos dijeron es escopetas, no sabemos nada más. A ver, yo sí que sé. Es que suelta. Una. ¿Dónde está Kira? Detrás de esa madre se habrá ido. ¿Cómo? Vale, Kira, ¿me haces un favor? ¿Puedes salir y te abro la puerta otra vez? Kira. Creo que ha salido. Espérate, salte del este. ¿Salgo? Salte. Vale. Kira. Hostia, ya no veo a mí. Madre. Bueno, volvemos. ¿Qué hacemos? ¿Pestañeito? Sí, o esa no, la verdad. Vale. Sí, creo que sí. Joder. Pues hasta aquí llegamos.